Bueno, a todos carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo Hablando de. En este caso vamos a hablar de una franquicia bastante cortita. Hay poquito material del que hablar, pero creo que es una saga, trilogía, franquicia bastante olvidada y bueno, pues vamos a recordarla aquí, ¿no? Hoy hablaremos del Boogeyman, pero antes, los saludos del vídeo de hoy. Y hechos los saludos, pues nada, no me queda nada más que dejaros con el contenido de este vídeo. Vamos ya directamente con Hablando de Boogeyman. Hoy hablaremos de la casi olvidada saga de Boogeyman. Veremos qué compone esta saga, pero solo me voy a centrar en aquellas cosas relacionadas con aquella primera película que salió en el año 2005. Todo se inició ese año con esa película, Boogeyman, una película de terror sobrenatural neozelandesa-estadounidense dirigida por Stephen Kay y protagonizada por Barry Watson, Emily Deschanel, Skye McCall-Bartuszak y Lucy Lawless. La película es una versión del clásico Hombre del Saco, o Monstruo en el Armario. Es el principal antagonista, vaya. La trama trata sobre un joven, Tim Jensen, con un trabajo aceptable y con una relación satisfactoria con su novia Jessica. Sin embargo, desde la niñez vive atormentado por un miedo que lo domina por completo, y que cada día es más grande. Cuando tenía 8 años, se le ocurrió algo tremendo. Todas las noches, después de acostarlo, su padre le contaba cuentos de terror, cosa que su madre desaprobaba. Pero una fatídica noche, mientras Tim escuchaba, paralizado por el miedo, su padre fue violentamente absorbido por el armario y nunca más volvieron a verlo ni a saber de él. Vamos, como aquel padre que se va a por tabaco y no vuelve, pues lo mismo, pero en un armario. La película fue bastante criticada. Podría decir que fue criticada a saco por los críticos. Citaban que tenía una trama genérica y poco original, como lo más principal de la crítica. En su primer fin de semana, la película ocupó el puesto número 1, recaudando 19 millones y casi igualando su presupuesto, que fue de 20. Además, a nivel nacional recaudó 46 millones y 20 a nivel internacional, por lo que en total, en el mundial, recaudó unos 67 mil millones por arriba y por abajo. Joseph de Loduca, el compositor de Curse y Cult of Chucky, fue el encargado de poner la banda sonora. A pesar de la mala recepción crítica, la película tuvo una secuela. Esta fue Boogeyman 2 del año 2007. Fue editada y dirigida por Jeff Betancourt. La película fue escrita por Brian Sieff y está protagonizada por Daniel Sabre, Matt Cohen, David Gallagher, Mae Gidman, Renee O'Connor y Tobin Bell. Sabre interpreta a Laura Porter, una mujer que fue testigo del asesinato de sus padres junto a su hermano cuando era una niña. Ella cree que el asesino es el Boogeyman, y ahora, como adulta, busca terapia de grupo para superar su fobia a la criatura. Sin embargo, sus temores se hacen realidad cuando sus compañeros pacientes son asesinados uno por uno. Debido al más o menos éxito financiero de la película anterior, Boogeyman 2 se anunció en octubre del 2006. La producción de la película comenzó ese mismo mes con la contratación de Betancourt como director y Sieff adjunto como guionista. A diferencia de la película original, que presentaba a un Boogeyman como un ser sobrenatural,
Betancourt se esforzó por presentar una versión como más realista y más fundamentada de la criatura mítica. Además, se hizo hincapié en la escritura y atmósfera para compensar el pequeño presupuesto de 4,5 millones que tenía la película. Esta recibió unas críticas algo mejores que la original. Muchos de los críticos la consideraron bastante mejor en general con respecto a la primera. Se prestó especial atención a la naturaleza humana del Boogeyman en esta película. Los críticos sintieron que era mejor a los monstruos en otras características de criaturas contemporáneas, incluida la película anterior. A pesar de una actuación comercial mediocre, recuperando poco menos de su presupuesto, la película tuvo una secuela. Joseph Loduca repitió como compositor de la banda sonora. Tobin Bell of Saw. Boogeyman 2. Boogeyman 3 fue la secuela del 2008 dirigida por Gary Jones y protagonizada por Erin Kyle, Chuck Ettinger y Mimi Michaels. Es la última entrega de la saga y sigue a Boogeyman y Boogeyman 2. En esta película, una chica universitaria aparece muerta y la investigación concluye con que se ha suicidado. Sin embargo, su compañera de habitación sabe que hay algo diabólico en ese lugar y que una fuerza del mal es la responsable. A partir de ese momento, el Boogeyman será más terrible y todos los amigos de esta chica comenzarán a morir. La pesadilla ha llegado al campus. Si bien en la primera película teníamos un Boogeyman sobrenatural y en la segunda decidieron hacer algo como más realista, más terrenal, en este caso, en Boogeyman 3, volvieron al tema sobrenatural. La película recibió críticas muy negativas. En Rotten, por ejemplo, tiene un 22% de la gente que la ha visto. Fue un fracaso también en ventas, ya que solamente consiguió $156,000. Joseph Loduca compuso la banda sonora de nuevo. Get ready for the next chapter of fear and terror. Boogeyman 3, coming soon. Aunque he estado investigando, no he encontrado series, juegos o cómics que hayan relacionados con esta saga, por lo que digamos que está muerta y enterrada con esta tercera película. Y hasta aquí llegamos hoy. Este ha sido el repaso a la franquicia trilogía cortita de Boogeyman. Dejadme en comentarios si habéis visto alguna de las tres películas que aparecen en este vídeo, si os gusta, si no os gusta o si os acordabais de ella, porque me consta que mucha gente ya ni sabe de la existencia de estas películas y a lo mejor, pues mira, os puedo saludar en el próximo vídeo. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo, dale like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo, adiós.